face so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light. Soy atleta bikini master, campeona sudamericana, argentina. Bueno, acá estoy en mi nuevo espacio, que es exclusivamente para entrenamiento femenino. Bueno, venía yo trabajando, tenía un pequeño espacio armado en mi casa y me quedó muy pequeño, así que bueno, surgió gracias al acompañamiento de la gente y las alumnas que me siguen, de armar un lugar más grande, donde podemos entrenar mucho mejor y contar con más elementos. Así que bueno, estamos inaugurando acá este nuevo lugar, donde aparte de entrenar, se charla mucho y se estimula para seguir para adelante de la mejor manera. Bueno, yo siempre me gustó mucho entrenar desde muy jovencita, y en el 2018 quería dedicarme a competir, y bueno, de a poquito, con la ayuda de mi compañero de pareja, me fue llevando también a poder involucrarme en el tema. Y bueno, como me gusta mucho todo el tema del físico, de estar bien, la alimentación, sobre todo, cuidarme, me empecé a meter en este mundo, que es fascinante. Y bueno, y cada vez voy año a año por un poco más. Bueno, yo empecé a los 45 más o menos a entrenar bien, y a los 48 fue mi primer torneo donde comencé con las competencias para bikini. Mi categoría siempre es bikini, ahora estoy ya por cumplir 54 años y bueno, sigo. Mi idea es seguir en lo que más pueda mientras el cuerpo me dé. Así que siempre enfocada y tratando de estimular también a la gente para que siga. Y hubo muchos cambios. Al principio, o sea, esto es progresivo, año a año voy cambiando para mejor. Si bien voy creciendo en edad, físicamente trato de estar siempre un poco mejor, de corregir un montón de cosas. Y si bien siempre mi contextura fue delgada, pero los cambios en lo que es a nivel musculación fueron muy notorios. Y mi primer competencia, mucho nervio, mucha inseguridad también, porque era algo nuevo. Pero todas esas cosas las fui trabajando con terapia también, con muchas clases tomé de poses para poder sentirme más segura en el escenario. Y bueno, siempre tratando de perfeccionar cada cosa, porque no es subo el escenario así como viene, sino hay que hacer un trabajo interno y sobre todo en la cabeza, ¿no? Y la última competencia fue en mayo del 2023, que fui a competir a Chile en el torneo sudamericano, que fue un gran desafío porque ir hasta Chile, ir a otro país sola también, y la viví, fue una experiencia inolvidable, muy, muy competitiva también, porque muchos atletas, mucho nivel también. Pero fue fabulosa y bueno, y me fue muy bien también. Bueno, yo me dirijo solamente, trato de que sean todas mujeres y de todo tipo, ¿no es cierto? La que quiera entrenar para competir será preparada para eso, la que quiera bajar de peso, la que quiera subir, la que quiera tonificar, o sea, escucho a cada persona y trabajo sobre eso, ¿no? Tanto en el asesoramiento de la alimentación y todo lo que necesiten. Y quieren bajar de peso, el problema abdominal,
Y bueno, y la orientación en la alimentación, sí, tonificar. Bueno, me encuentran en Britos, 1986, esquina Font-Rouge, que esto sería Lomas de Zamora. Si no, tienen mi celular. O me contactan en Instagram por Katinsky Claudia Fitness, ahí también tienen todo. Y para este año el objetivo principal es en septiembre el torneo Mister Olympia, así que bueno, ya estamos preparándonos para eso y enfocándonos para llegar a septiembre de la mejor manera. Así que el objetivo este año es... And let it shine just on the night.